Oh. <laughs> ¿Qué tal, chicos, alumnos de secundarias técnicas? Bienvenidos a un programa más de Caminando por la Cultura. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial. Es, no es un museo, tampoco es algo que nosotros solamos asociar con, con, con el arte o con la historia. ¿no? Nos acompaña Pau Gallardo. Pau, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Jacinto. Gracias por su tiempo. Claro, al contrario, gracias a ti. Eh, del Laboratorio de Arte Alameda, un lugar pues mágico que vamos a descubrir juntos. Pau, cuéntanos, ¿qué es el Laboratorio de Arte Alameda, por favor? Bueno, eh, el laboratorio es, eh, está ubicado en un ex convento dieguino, entonces tiene, como tú bien decías, muchísimas peculiaridades. Eh, una de ellas, pues, este digo, el espacio que, al, que lo alberga, que es, eh, tiene pues, las dimensiones de lo que era un convento en el siglo XVI. Eh, tiene la peculiaridad también de llamarse laboratorio, y creo que eso define muchísimo lo que hacemos ahí, que es sobre todo experimentar. Claro. Eh, sí, somos un museo, o sea, estamos dentro de la red de museos de Limba, pero el nombre por ahí nos define muchísimo, entonces nos gusta más decir que somos un laboratorio porque tenemos esa posibilidad de inventar, de trabajar, de ¿sabes? de descubrir y como de experimentar sobre todo, ¿no? Esto es todo lo que presentamos. Entonces eh, trabajamos sobre todo con arte, ciencia y tecnología. Y eso nos permite a nosotros y a todo el equipo que trabaja ahí, que colabora, hacer eh, y pensar proyectos que no necesariamente están tan cercanos al arte tradicional que encontramos en otros museos, que es padrísimo, pero que este se sale un poquito como de estos límites de la escultura, la pintura. Entonces nosotros trabajamos con sonido, con luz, con instalaciones este, efímeras, con cuerpos, con astronomía, con biología lo cual es muy padre y a nosotros como parte del museo nos permite conocer muchísimas otras ciencias y ramas del estudio que se están generando o que han sucedido desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo, por supuesto. Como lo veo están pues en el borde de la vanguardia. Sí, somos, somos un lugar que trabaja con arte contemporáneo, ¿no? muy cercano, por ejemplo, al Museo Exterés Arte Actual, que también es muy hermano en lo que hace y está muy cercano de nosotros ahí ubicados en el centro histórico. Eh, a mí me gusta pensar que lo que hacemos está muy cercano a las prácticas cotidianas, ¿no? a tu día a día. Entonces, si bien puedes encontrar una instalación de luz, también de repente puedes encontrar un proyecto que se lee desde el celular, desde un iPad. Entonces, eso para mí es muy padre que trabajo ahí, porque entiendo mi día a día, lo cotidiano, también como una forma de creación, una forma que tiene que estar en un museo y una forma que está contando una partecita de nuestra historia aquí en el mundo, ¿no? Pues vaya, que sí es toda una propuesta la que nos, nos, nos viene a, a expresar Paola respecto a... A lo que es un laboratorio de arte, ¿no? Precisamente, ¿por qué laboratorio? Puedo haber sido cualquier otro nombre, pero ¿cómo fue que, que, que llegamos a esta palabra? Eh, pues en el año 2000 el lugar era la Pinacoteca Virreinal, tenía bajo su resguardo obras de gran formato, eh, sobre todo de productores eh, mestizos y del periodo barroco, eh, por cuestiones de resguardo y de conservación preventiva toda esta colección se pasó al munal. Eh, entonces deciden que el lugar se enfoque mucho a acercarse al público de la alameda central porque la tenemos enfrente. Claro. ¿no? entonces la idea del laboratorio pues, apela a esta posibilidad de, de producir, de experimentar, de de crear, de, de no saber muy bien qué es lo que va a suceder, pero de tener la posibilidad de hacerlo, ¿no? de, de generar ideas y de poder llevarlas y plasmarlas y materializarlas en el espacio del museo. Entonces, yo creo que esa cualidad es muy importante porque muchas veces las piezas que se presentan ahí no están de, del todo terminadas, ¿no? Así, no, no quiero decir que no estén finalizadas, okay. sino que son como proyectos que tienen el potencial de actualizarse, de seguir, oh, de modificarse. Entonces, tú no puedes hacer eso, por ejemplo, con una pintura del Renacimiento. No, no. no puedes decir, "Ahora le voy a agregar otros colores", porque hay Exacto. una parte de la historia que ya está cerrada con con ese objeto. Claro. Y aquí no sucede eso, ¿no? Aquí de repente el proyecto que presenta un artista en el año 2000, tú lo ves en 2008 y en esencia es lo mismo, pero tiene una actualización y entonces eso es muy lindo, ¿no? Los artistas claro. que presentamos tienen la posibilidad de cambiar y bueno, eso pone en jaque el mercado del arte, ¿no? La claro. idea como del objeto único claro, y es claro. muy divertido. Así. Estamos muy acostumbrados a que vamos a un museo, vamos a una galería y, y entendemos, no sé si reflexionamos mucho al respecto sobre la... Que vemos piezas terminadas, ¿no? O sea, un largo proceso artístico, de, de, de trabajo artesanal, que, que lleva a una pieza hermosa ya puesta ahí y, por supuesto, seleccionada entre una gran variedad de grandes obras por un museo. Pero en el laboratorio de arte de la Meda esto no lo vemos, lo cual, por supuesto, también lo hace un, un espacio bastante diferente, me parece, Pau. Muy bien, ¿cómo.? ¿Cómo, ¿Cómo es que, que, que ustedes escogen a sus artistas, por ejemplo? Pues es un trabajo bastante largo, o sea, cada proyecto que tenemos nos lleva por lo menos un par de años eh, tratar de aterrizarlo al espacio. Nosotros estamos, como les decía en un inicio, ubicados en un convento, entonces es un, es un espacio que tiene declaratoria patrimonial que no fácilmente podemos adecuar, ni obviamente no podemos clavar, no podemos repintar, no podemos hacer muchas cosas que no son obstáculos sino eh, lo vemos como una manera de darle la vuelta como a esas eh, características que tenemos que cuidar porque al final es parte de nuestra historia entonces quien trabaje ahí tiene que entender muy bien esto tiene que entender muy bien los tiempos eh, la, que operan detrás de un museo no pero tiene mucha apertura a recibir proyectos de toda índole no hemos trabajado con personas con artistas interesados en astronomía en biología en comida en, entonces cada proyecto, digo, no, no tenemos la capacidad de albergar tantos proyectos como nos dan, nos proponen, pero tratamos de hacer eh, exhibiciones y llamar a la mayor cantidad de personas con actividades paralelas, con talleres paralelos, ¿no? Cada artista que se presenta, para mí, representa una serie de pequeños laboratorios funcionando, ¿no? no solamente y eso es muy padre, ¿no? No solamente vemos esta idea del creador, artista hoy que todo lo sabe y que todo lo puede y que es un solo ente, sino muchísimas colaboraciones, ¿no? Está la persona que le ayuda al diseño, que le aporta ideas de cómo eh, dar forma al, a los organismos, lo que sea que se está generando en la cabeza. Está también la persona que diseña un plan de mediación. Entonces, hay una suerte también de entender eh, la idea del museo como una serie de laboratorios que funcionan y no esta idea como egocentrista de solamente es una persona creando, ¿no? como nos la han vendido durante mucho tiempo. Claro. Y se me hace muy padre. Entonces, si bien no todos pueden tener un espacio en las exhibiciones eh, principales, Sí tratamos de aperturar muchos otros como eh, derivas de conocimiento a partir de talleres, de actividades los domingos, ¿no? de conciertos, en fin, de muchas actividades alrededor que, que a veces está en la exposición, pero también que es rico tenerlo de otros lugares, ¿no? Claro. Hasta <coughs> para esto se, se me antoja el laboratorio como como un lugar completamente transversal donde puedes encontrar una cantidad de expresiones fluyendo ahí. Y es interesante esta bueno, como en muchas partes de, de, de nuestro México, el contraste, ¿no? Todo, todo, todo el dogma del, del, del barroco, por ejemplo, en contraste con, pues, con la ruptura, con la mezcla, con todo, con todo este pensamiento. Vamos a decirlo contemporáneo, ¿no? Y, y pues por posmodernista por, por usar alguna palabra. Bien, uh, ¿de quién depende este museo? ¿Qué, qué autoridades o cómo fue que, que, que existe, que llega hasta nosotros, que nos dan todas estas oportunidades? Somos hijitos del Instituto Nacional de Bellas Artes, okay. que a su vez es hijito de la Secretaría de Cultura, por supuesto, ¿sí? entonces. Por pues dependemos de estas instancias. El museo eh, es patrimonio histórico, entonces tenemos que gestionar cosas con el Instituto Nacional el, okay. con el INA, con, con el Instituto el Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, tenemos una partecita que es del GDF, entonces ya te imaginarás así. Sí. <laughs> bueno, eso lo dejaremos. Para sí. la, plática. la cosa okay. ahí administrativa es Bien. otro mundo. Un museo, un laboratorio, eh, obviamente tiene que exhibir, ¿no? Es necesario que muestre. Pues su propósito ¿no? En dentro de sus salas. Cuéntanos un poco más de sus muestras, por favor, Pau. Eh, pues um, nosotros no tenemos una colección permanente. Bueno, para mí el museo es una gran colección que cuidar y ya con eso me quedaría. Pero claro. como colección permanente de exposición no tenemos. Entonces lo que sucede es que cada tres, cuatro meses están cambiando las exposiciones. Eh, Normalmente son creadas para estar en un sitio específico del espacio, entonces son exposiciones que se piensan para el coro, para la capilla, para la nave central, ¿no? para el ábside del espacio, y eh, que después se tienen que readaptar a otros lugares donde quieran ser presentadas. No, tenemos en este momento dos exposiciones: una que se llama En el tiempo de la rosa no envejece el jardinero, de Emilio Chapela Pérez. Y otra que se llama Leo Núñez, Coincidencias Narrativas. Eh, la exposición de Emilio eh, trabaja sobre todo de forma muy poética en pensar de qué manera el ser humano a lo largo de su historia ha medido o ha tenido como estas aproximaciones hacia medir el tiempo. ¿no? El tiempo en las galaxias, el tiempo en las montañas, el tiempo en los, en los polos, como estas convenciones sociales o el tiempo en la vida de una rosa ¿no? que nunca es igual uno a la otra pero que sin embargo pues estamos todo el tiempo apelando y usando eh, la exposición de leo es, eh, leo es un artista de origen argentino la exposición de leo surge de un taller de museografía que estamos muy orgullosos que es la segunda tercera, tercera edición eh, que tenemos en el espacio, donde el museo se avienta a ser un espacio de formación museográfica, ¿no? ¿Qué wow. es lo que hacemos? Entonces, pues nada, eh, lo abrimos al público interesado, tuvimos muy buenos resultados y trabajaron con dos piezas de Leo que son Desilusiones ópticas y desequilibrios, eh, que reflexionan sobre acontecimientos, yo diría, como desigualdades sociales, que suceden en el ámbito argentino, ¿no? Como la finan las finanzas... Cuánta cantidad de carne puedes comprar con tu salario, entonces el robot se hace se desestabiliza de una forma loquísima y eso en realidad tiene mucha coincidencia con el ámbito mexicano, ¿no? Claro, sí. O la otra que es desilusiones ópticas que utiliza el gesto de la celebración de aventar papelitos como festejo en los partidos de fútbol uh -huh. para develar eh, detrás del espectador una pantalla compuesta por rostros de personas desaparecidas durante la última dictadura cívico militar en Argentina, no, o sea un hecho que lamentablemente también compartimos, claro, pasado y presente con el contexto actual, en sí, México. muy triste, muy interesante, ¿no? Chicos, pues no se las pierdan, ¿no? Por favor hay que visitar estos espacios para, para abrir la mente los museos los, los laboratorios de arte sirven para mostrarnos lo que somos en, en el centro de lo que somos ¿no? en nuestra nuestro más pura definición de mexicanidad la vamos a encontrar en estos lugares ¿no? y bueno Hablando de ustedes chicos, queremos conocer por supuesto también qué servicios educativos nos puede brindar para ustedes este laboratorio. Por favor Pau. Eh, pues bueno, contamos con un programa de servicio social, de voluntariado, y la verdad es que es muy divertido. O sea, los chicos que nos ayudan terminan el servicio y muchas veces siguen quedando ahí así, porque es muy interesante también, pueden tener talleres gratis, ¿no? Pueden tener la posibilidad de ver cómo se, eh, se gesta una exposición de apoyar en los montajes que también, les decía, no son tan tradicionales, entonces de repente como te toca ir a conseguir pescaditos o colectar agua contaminada en ríos o bueno, con todo el sumo cuidado que eso implica. Por supuesto. Pero que son experiencias que no necesariamente vas a tener en un museo que trabaje, no sé, con cuestiones antropológicas, ¿no? Entonces, eh, a veces te toca hacer mapping de una sala, ¿no? Ayudar a la producción de ciertos mobiliarios. En este taller que les cuento de museografía, muchos de nuestros servicios sociales participaron y tuvieron la oportunidad de diseñar un mobiliario para la exposición que actualmente se está exponiendo, entonces que es parte de nuestro programa expositivo y es una forma muy padre también de acercarse al campo laboral, ¿no? Sin tener necesariamente este estrés de cuando trabajas y toda esta presión es así del estómago horrible, sino de divertirte haciendo claro. algo muy cercano al mundo de los museos el programa de voluntariado y un, también tenemos una serie de visitas guiadas que son gratuitas en un programa que se llama Puedo Ayudarte, donde tú puedes eh, acercarte cada domingo y Manem y nuestro equipo de mediación eh, desarrollan como formas de poder compartir todas estas investigaciones alrededor de la expo, pero de una manera muy rápida, sencilla y barata, bueno, gratuita en realidad. Entonces cada domingo puedes acercarte y hacer una actividad distinta. Eh, también participamos en el programa Noche de Museos, que es el último miércoles de cada mes y puedes entrar de forma gratuita a nuestras exposiciones de 5 a 10 de la noche. Entonces, los domingos también es gratis, así que no hay pretexto para no ir. Así es, no hay pretexto, chicos, ya vieron que el lugar está, pues, de hecho es saliendo del Metro Hidalgo, ¿no? Sí, estamos en ubicados, eh, saliendo del Metro Hidalgo, del Metrobús Hidalgo también. Entonces, a un ladito del Museo Mural, a Diego Rivera, sí. y a un ladito del Centro Cultural José Martí. Así es, en un, en un ex-convento. Hay un lugar hermoso, súper bien conectado, la verdad. Yo ya fui una alguna vez y realmente es un lugar maravilloso. Y que sí, te, como dicen por ahí, te vuela la cabeza. Pau, tienen un centro de documentación. Priamo Lozada. Cuéntanos un poco más de él, por favor. Sí, el centro de documentación es de las últimas áreas que se han abierto en el museo. Tiene cuatro años ya este año. Y bueno, eh, se llama Priamo Losada en honor a nuestro curador fundador, que fue una figura muy importante que impulsó muchísimo la producción de arte y medios en los 90-2000. Eh, y actualmente este espacio resguarda la memoria de todas las exposiciones. Entonces, eh, hay muchísimas en procesos, como muchísimos trayectos que nosotros tenemos que llevar a cabo para montar una exposición. Y ese tipo de que son cuestiones de arquitectura, no, mediciones, trabajo con ingenieros, con DROs, en fin, una serie de, de actores que muchas veces, les digo, no se ven detrás del, cuando ya inauguras una muestra, claro. Y eso es el tipo de conocimientos que nosotros vamos resguardando en este centro y que ustedes podrían visitar si están interesados en saber cómo se hacen los museos ¿no? y qué se hace detrás del museo. Pues eso es lo que pueden encontrar en el centro de documentación. ¡Wow! Muy interesante porque, exacto, como bien dice Pau, uno va y bueno, entra a un museo y ya todo está listo, puesto, pero ¿cómo se llega? ¿Cuáles son las reglas? ¿Cuáles son los procesos que nos llevan? ¿no? Y sobre todo en un laboratorio que... Que es un lugar destinado, un laboratorio de arte destinado a, a romper con, con ciertos paradigmas para crear algunos nuevos. ¿No? Bien, Pau, pues bueno, el tiempo se nos acaba. La verdad es que esta es una charla bastante, bastante amena, llena de, de muchísimos datos para nuestros chicos, para nuestros maestros, para papás, por favor. Ya vieron que la entrada es gratis los domingos. ¿Y entre semana ya no supimos? Entre semana eh, tenemos un horario de martes a domingo, de 9 a 5 de la tarde. Entrada gratis para estudiantes con credencial vigente, eh, para personas de la tercera edad y para personas con discapacidad también. Y bueno, estas oportunidades de Noche de Museos, que también es gratis. Si agendan una visita guiada, entran gratis los que vayan. Entonces hay muchas formas de hackear la entrada. ¿no? Sí. <laughs> Así es, no, no hay pretexto. Acompáñenos, por favor, vamos al laboratorio de Arte de Alameda, cuéntenos su experiencia aquí en los comentarios, por favor, no, no, no duden en expresarse, en acercarse al museo con Pau, que le digan, bueno, yo te vi allá, por favor, ¿Seguro? quiero conocer más, y van a ver que sí. ¿Algo más, mi querida Pau, algún saludo que quieras mandar, por favor? Pues nada, abrir la invitación llegar, claro. sí, completamente a sus papás, a los maestros, a todos los alumnos. Si se quieren ir de pinta, también entran gratis. Así. No, chicos. Entonces, no, nada, en cuanto lleguen ahí, si sí quieren buscarme también, encantada de recibirles. Y pues gracias también por el tiempo a la de Gest y por pensar en nosotros. Bien, pero no, por supuesto, gracias a ti por... Pues por apoyarnos, por venir, por, por abrir el espacio para, para, para todos los chicos de secundarias técnicas, sus papás, sus maestros y bueno, no queda más que despedirnos una vez más. Muchas gracias Pao, por el tiempo. Muchísimas gracias por el tiempo y bueno, mi nombre, eh, Jacinto Adano y a nombre del director general, Ernesto Gutiérrez Garcés director eh, general, insisto, de Escuelas Secundarias Técnicas, me despido sigan con su programa caminando por la Apocultura suscríbanse y recuerden que DGSTV te ve aprendiendo.